Queremos saludar a la iglesia, aquellos que nos visitan con la paz del Señor Jesús. Queremos invitar a todos aquellos que pudieran estar de pie en reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 8. El texto está proyectado aquí. Y es especial, nosotros queremos invitar a los niños a estar leyendo con nosotros este texto junto con la iglesia, para leer el texto que el Señor nos ha dado para el culto de esta noche. ¿Todos ya la encontraron? Entonces, todos juntos vamos a leer el texto, todos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Podemos tomar asiento. Mis hermanos, hoy es un día especial. Se trata de una alerta para nosotros. Este día tan conmemorado para nosotros sirve como alerta, alerta para la iglesia que vive estos momentos que nosotros llamamos momento profético, momento del pronto, tan esperado y tan acompañado con mucho énfasis. Preste atención, porque nosotros sabemos que la cuenta para el cumplimiento de las promesas que Dios hizo para la iglesia, que estaría viviendo este tiempo, este tiempo del fin, este tiempo profético que estamos viviendo hoy, es imposible desasociar datos históricos como este, de las profecías, de aquello que nortea, dirige la vida de la iglesia, porque la iglesia vive en función de aquello que es profético. Lo que nos interesa no es simplemente histórico. Histórico es muy interesante, pero principalmente para nosotros como iglesia, lo que llama la atención de la iglesia es que lo que mueve la vida de la iglesia es estar atento a las señales proféticas. Navidad es una fiesta popular que marcó en verdad el tiempo del hombre. La Navidad es el nacimiento de Jesús, fue una marca en la historia. Por eso el tiempo del hombre, el cronos del hombre, fue definido en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces Navidad viene a marcar el nacimiento de Jesús, viene a marcar esta época. Pero Navidad también, nosotros vemos que habían muchos pronunciamientos de esta fecha por los profetas. Era una fecha en la que habían muchas profecías apuntando a esto. Y recordamos aquí de Miqueas, que el texto ya está aquí proyectado, pero más o menos 1700 pocos años antes de Cristo, el profeta Miqueas, él escribió en su libro capítulo 5, versículo 2, los hermanos pueden acompañar la lectura, el texto, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de mi Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces podemos observar que Dios, cuando Él muestra al pueblo este momento, era una profecía que venía justamente a dirigir un proyecto que Dios tenía para el hombre. Y el proyecto que Dios tenía para nosotros, para la iglesia, para el hombre, de modo general, es un proyecto eterno. Por eso que Miqueas, él, desde los días de la eternidad, él pone énfasis. O sea, así mismo como en Moisés allá, en Salmo 90, él profetiza, tú eres Dios de eternidad y eternidad, tú eres Dios. Miqueas también estaba diciendo que esta profecía fue generada en la eternidad. Y como nosotros tratamos este paralelo a Israel con la iglesia, afirmamos siempre que Israel es la figura profética de lo que acontece hoy con la iglesia, de lo que se dio con Israel. Puede servir para nosotros de alerta, una enseñanza para portarnos de una forma a estar dentro de ese proyecto glorioso que Dios estableció. Cuando hacemos este paralelo, vamos a ver que a pesar de todas las profecías que hablaban del nacimiento de Mesías, a pesar de todo esto, Israel vivió su mayor crisis espiritual, porque Israel abandonó el proyecto.
los reyes, los sacerdotes, principalmente los profetas, abandonaron aquello que era el proyecto de Dios. El tiempo del pronto que nosotros ya mencionamos para nosotros, ya que ha sido mencionado con mucha claridad, fue motivo de estudios durante todo este año, el libro de Apocalipsis. Apunta a este pronto. El pronto para Israel también pasó. Eran los profetas anunciando el nacimiento. ¿Pero qué pasó? Los profetas se callaron. No había más profecía. Nadie quería oír la voz de Dios. El pueblo estaba con sus ojos y sus oídos cerrados para ver, para oír aquello que Dios había determinado. Entonces, ¿qué pasó? Israel se alejó de Dios y eso llevó a Israel a apostatar de la fe. Apostató de la fe, Israel pasó ahora a escuchar la razón, a oír los consejos filosóficos, grandes filósofos de la época. Israel pasó a, en vez de oír la voz de Dios, empezó a oír la filosofía, la razón, las cosas que no procedían de la eternidad. El nacimiento de Jesús, cuando aconteció aquel hecho, nosotros podemos ver que la Biblia relata sobre esto. Israel dormía, los religiosos dormían, todos dormían, todo el mundo dormía. Apenas había un grupo pequeño de pastores que estaban atentos, que estaban en vigilia, que estaban vigilando porque ellos daban importancia a aquello que era lo más valioso para ellos, que era el cumplimiento de la profecía, de lo que los profetas habían anunciado. Mis hermanos, hoy, la pregunta es para los hermanos, vamos a ver nuestro tiempo. ¿Será que es diferente? ¿Será que los religiosos, será que la humanidad de modo general está preocupada en oír la voz de Dios? Esta fecha de Navidad para nosotros que hablamos es una alerta. Nos lleva a una reflexión. ¿Qué reflexión es esta? No podemos, mis hermanos, mis amados, olvidar de aquello que es que la historia nos ha enseñado, de aquello que el pasado nos ha enseñado, de aquello que sucedió con Israel. No podemos olvidar. Así como muchos ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, hoy también las señales, los juicios, todo que está pasando hoy dentro de este mundo que vivimos, las señales geofísicas, espirituales, políticas, sociales, todo lo que ha pasado hoy en nuestros días apuntan también al momento especial, apuntan también al arrebatamiento de la iglesia. Y nosotros preguntamos a nuestros hermanos, ¿cómo está el evangelio hoy? ¿Cómo está el cristianismo hoy? ¿Cómo está la humanidad hoy? ¿Será que la humanidad hoy está, de hecho, como los pastores estaban allá vigilantes, vigilando? Mis hermanos, el evangelio de nuestros días, él se descaracterizó, perdió su visión, perdió aquello que Dios llamó, aquello que Dios estableció como obra de realización para la vida del hombre. El evangelio en nuestros días está con los oídos cerrados. El hombre cerró los oídos, no quiere escuchar más a Dios. Ahora está escuchando a la filosofía, a dogmas, a conceptos racionales. Se olvidó que hay un proyecto que Dios estableció de vida eterna para el hombre. Del mismo hecho que allá en las profecías de Israel se olvidó y abandonó también. Hoy también hay una profecía para nosotros como iglesia. Una iglesia que en esta última hora está vigilante. Una iglesia que sabe muy bien de dónde salió, sabe muy bien dónde está y sabe muy bien a dónde va. Una iglesia que está vigilante a las señales, a todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque estamos viviendo este momento. El momento del fin. Y como dice en el texto del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, en la carta de la Odisea, estará proyectado aquí. La palabra de Dios nos habla. Yo voy a pedir a los hermanos leer este texto, que ya estudiamos este domingo. Dos domingos ya estamos estudiando este texto. Y él dice así para nosotros, algo muy importante. Dice así el texto. Vamos a leer, para que todos puedan leer conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno
oye mi voz. Mis hermanos, yo quiero parar aquí. La palabra de Dios, si alguno oye mi voz, la voz de Dios, el hombre de nuestros días ha oído tantas voces, pero hay una voz que trae aquello que el hombre más necesita, porque el hombre por sí solo, él tiene sed. Él dice, mi alma tiene sed de Dios y sed de Dios vivo. Por eso es que Juan, cuando él estaba desterrado en la isla de Patmos, por amor al Evangelio, Juan hasta entonces, antes de estar en la isla, él conocía a un Jesús totalmente diferente. Él conocía a un Jesús que andaba debajo del sol, un Jesús que era conocido como hijo de un carpintero. Era ese Jesús. Pero allá en la isla de Patmos, lo que Juan tenía una visión muy importante, que él escribió el libro de Apocalipsis, que es revelación de Jesucristo. Jesús se revela a él totalmente diferente. Él ya lo veía como un Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice, con pies relucientes, cintos de oro. Y un detalle, su voz era como voz de muchas aguas. ¿Cómo es la voz de muchas aguas? Es la voz que calla todos los sonidos. Es la voz que es capaz de sacar la tristeza, la angustia, de sacar decepciones y traer la paz que el mundo no puede dar. Fue esa voz que Juan escuchó. Fue esa voz que la palabra en Apocalipsis dice así, que el hombre necesita oír una voz que apaga todos los sonidos, que destruye desilusiones, saca la tristeza, porque el hombre de nuestros días ha oído tantas voces, voces que traen desesperanza, tristeza, aflicción, que desvían al hombre del proyecto. Pero en este momento profético que nosotros vivimos, Dios ha establecido un proyecto, y esta voz ha sido escuchada en medio de la iglesia, una voz que transforma, que da una nueva forma de vida, una voz que trae al hombre una expectativa de una vida mejor, de un futuro mejor, que es la vida eterna. Fue esa voz que Juan escuchó, fue esa voz que el libro de Apocalipsis, aquí, aquel que oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, está condicionado, es necesario abrir la puerta, pero si él abre, él va a entrar y va a cenar con nosotros aquí, y nosotros cenaremos con él en la eternidad, en las bodas del Cordero. Entonces, mis hermanos, este es un día especial, Navidad, como nosotros hablamos, es una alerta. Es una alerta para la iglesia que está vigilante, para aquellos que están esperando el cumplimiento de las profecías. Israel dormía en el pasado. Israel despreció la profecía. En nuestros días, el evangelio, el cristianismo, también está, se ha olvidado de lo que es profético, pero hay un pueblo que ha escuchado la voz del Señor. Hay un pueblo que ha dado valor a la palabra del Señor. Hay un pueblo que en este momento, entre todas las señales cumpliéndose, nosotros vemos a lo alto, porque sabemos que de allá vendrá nuestra redención, porque pronto Jesús vendrá con sus ángeles, del mismo hecho que anunció a los profetas. Hoy el Señor anuncia a nosotros que Él va a venir con los ángeles en el cielo a buscar una iglesia que está preparada, que está vigilante. Eso es Navidad, Maranata, el Señor Jesús viene. Que el Señor pueda bendecir a todos, a todas las familias aquí, puedan llevar a su casa esta palabra, una palabra de esperanza, una palabra que marca el momento profético de la iglesia. Un gran abrazo, la paz del Señor Jesús, que Dios bendiga a todos.